Hola, ¿qué tal? Yo soy Julio Osorio, esto es Escuela de Rock y hoy vamos a ver arpegios con séptimas mayores y menores. Entonces, ¿cómo funcionan estos arpegios? No estamos hablando de los arpegios tradicionales de, digamos, la menor 7, de hacer un arpegio, sino un arpegio que pueda ser más solista, como más tipo escala. Entonces, miren, el acorde de la menor 7, que lo tendríamos en muchas digitaciones diferentes, los vamos a hacer en arpegio de esta manera. Aquí tenemos la, aquí está do y aquí tenemos mi. Pero entonces la séptima, ¿dónde nos queda más fácil? Fíjense que la séptima la tenemos aquí, que vendría siendo el sol. Esto es para la menor 7. Tenemos el sol aquí y eso nos daría sol, la, do, mi. Con este patrón sol, la, do, mi, ya lo podríamos cambiar de octava al sol que tenemos en la siguiente octava, sol, la, do, mi, y luego pasamos al, y así podríamos hacer tres octavas diferentes. Miremoslo despacio. Para improvisar tanto en estilos más latín, jazz, pero también puede funcionar muy bien en rock. Bueno, muy bien, entonces, así como vimos la menor 7, podríamos ver también un acorde mayor con séptima mayor. Miren do, delta o do max 7. Y nos daría un patrón muy similar con las notas si, do, mi, sol. Aquí está completo en las tres octavas despacio. Podríamos repetir cada uno de los patrones. Y pasarlo por la progresión de acordes que prefieras. Eso es todo por hoy. Yo soy Julio Osorio. Muchas gracias por ver Escuela de Rock.